Buen día, mi nombre es Mario Lorenzo Valenzuela Cau, del segundo semestre del Grupo A de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. El día de hoy voy a realizar la práctica número 6 de la unidad de aprendizaje dibujo asistido por computadora, la cual consiste en usar la función de vista explosionada con respecto a la práctica anterior, que fue la práctica número 5, en la cual consistió realizar un ensamble con dos tipos de piezas, que en ese caso fueron dos diferentes tipos de eslabones y un tipo de perno. Y pues bueno, directamente voy a la parte donde dice vista explosionada y le doy clic. Y aquí voy a ir seleccionando los componentes que voy a ir de explosionando. Como tal, una vista explosionada es más que nada separar los componentes de un ensamble para tener una visualización de, ahora sí que de cada uno de ellos, ¿no? Entonces voy a empezar primero con los pernos y los voy a ir seleccionando. Como se puede apreciar, se me genera una visualización de un plano, porque es ese de con respecto a qué eje quiero yo desplazar pues las piezas, ya sea hacia el eje X, hacia el eje o hacia el eje Z. Y una vez seleccionada, pues estos los voy a desplazar hacia el eje Z. Le voy a dar un desplazamiento de que sean 600 milímetros. Está. Ya una vez realizado esta acción, le doy a listo. Y voy a ir separando cada uno de los eslabones. Selecciono este eslabón. Y lo voy a explosionar hacia el eje X. Y le voy a dar una distancia de 1800 milímetros para poder igual desplazar los demás. Le doy a listo. Selecciono esta, igual hacia el eje X, y lo voy a desplazar de 1200. El chiste es que entre cada eslabón haya una distancia de 600 milímetros. Selecciono este. Le doy a listo. Ahora posterior selecciono el otro eslabón. Selecciono este del otro extremo. Primero le doy al listo al anterior. Y ahora sí selecciono este del extremo. Y le voy a dar igual 1800. Con respecto al eje X. Selecciono, bueno, le doy a listo y selecciono el siguiente eslabón. Donde dije 1200 milímetros. Y a este último le doy a. Le doy a 600 milímetros. Y listo.
ahora voy a de posicionar los pernos con respecto a cada eslabón, porque como se pueden ver, quedaron en donde estaban posicionados anteriormente los eslabones. Entonces, selecciono, por ejemplo, este de acá. Y lo voy a llevar al con respecto al eje X. Esta distancia son 1800. Está listo. Con el siguiente, selecciono eje X 1200. A ver. Es este de acá. Respecto al eje X, en 200, le doy a listo. Y ahora sí, le doy 600. Y le doy a listo. Y ahora me voy con este. Deben ser 1200. Ya listo, y este último deben de ser 600 respecto al eje X. Y le doy a listo. Y ya estaría como tal de explosionada todo este cuerpo de ensamblaje. Y ya nada más le doy a listo para que se cierre la ventana de vista explosionada. Y ahora aquí, una de las opciones que tiene SolidWorks es que si le doy a clic, primero abro aquí esta pestañita que tiene donde dice, donde tengo hecho la, donde tengo puesta la, como tal, el ensamble, en la sección de Configuration Manager. Le doy a clic derecho de vista explosionada y se puede contraer. O, por ejemplo, le puedo dar a explosionar animación. Y este se va a ir abriendo, o se va a ir explosionando, mejor dicho, poco a poco. Lo mismo con contraer animación. Ahí está, como se puede ver, se va contrayendo. Y ahí queda. Y pues bueno, aquí nada más si se quiere guardar la animación, se da a guardar y ya seleccionas donde quieras guardarlo. Pues bueno, esto sería todo de mi parte, agradeciendo la atención prestada y esperando que mi explicación haya sido clara y concisa. Que tenga buen día.